cómo Dios habla hoy. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Jeremías 31, 33 y 34. ¿Anhela usted entablar una comunicación directa y significativa con Dios? ¿Quiere escucharlo y entender su senda para su vida? El Señor está en el negocio de la comunicación, y su manera primaria de hablarle es a través de su palabra. En la Biblia, usted tiene la completa revelación de Dios, y Él no necesita añadirle nada más. Es la verdad de su carácter y sus caminos desarrollándose en la historia, siendo totalmente inspirada por el Espíritu Santo. Y tal como su Espíritu controló las mentes de los hombres que escribieron sus páginas, Él puede enseñarle y le enseñará a usted la verdad por medio de ella. Así que, cuando enfrente dificultades y reveses, en lugar de buscar el consejo de otros, primero vaya a las Escrituras y oiga directamente a su Salvador. Él quiere hablarle. Disponga su corazón para escucharle. Oremos. Precioso Señor, ayúdame a oír que me hablas por medio de tu palabra